La convocatoria de la rueda de prensa de este día 20 fundamentalmente había sido pensada para dar cuenta a todos los medios de comunicación y a través suyo a todos los ciudadanos de Medina de cuál había sido el contenido de la Junta de Gobierno celebrada el pasado viernes y cuáles eran los puntos más importantes en los que se habían adoptado decisiones que afectaban al Gobierno de la localidad. Pero, además de hacer un balance de esa Junta de Gobierno, nos vemos en la obligación de hacer un balance de lo sucedido este fin de semana a lo largo de todos los tres días, viernes, sábado y domingo, alrededor de una feria renacentista, que entendemos, no solamente porque así se nos ha puesto de manifiesto por los ciudadanos, las personas que se han acercado desde fuera de la localidad de Medina del Campo, los integrantes en todos los eventos en los que se han participado, las asociaciones, sus representantes, que ha sido algo que solamente podemos calificar de una manera. Un éxito y un éxito que queremos, en primer lugar, agradecer a todos los medinenses y a todas las medinenses, porque de ellos es ese éxito y son los que con su participación han conseguido que este fin de semana guarde para siempre un rinconcito en nuestra memoria, en la nuestra y en la de todos los que hemos participado de una forma más activa o menos, pero desde luego poniendo nuestro granito de arena para que el evento que pretendíamos destacar a través y alrededor de la Feria Renacentista fuera lo que todos queríamos que fuera. Pero voy a empezar por la Junta de Gobierno, que al fin y al cabo tenía también elementos que entendemos que son de interés. Queremos destacar el hecho de que se haya aprobado y concedido licencias urbanísticas y también, en este caso, una licencia ambiental. Hemos aprobado la subvención para asociaciones sin ánimo de lucro por un importe total de 3.000 euros para dos asociaciones de la localidad, una asociación de discapacitados y la de alcohólicos rehabilitados. También hemos aprobado cambios de titularidad en los expedientes del cementerio. Para todos aquellos que estaban esperando las notificaciones, les llegarán en breve. Se han aprobado las certificaciones de obra ejecutadas, sobre todo y en este caso, y lo queremos destacar, las obras de la segunda fase del Museo de las Ferias, en el que se ha aprobado el pago de certificaciones por un importe total de 150.000 euros, una vez que ya se han ejecutado esas obras. No está todavía la última de las certificaciones, falta la recepción de la obra, pero ya estamos con la prácticamente terminada la misma. También se ha llevado a cabo y eso es lo que, sobre todo, queremos destacar, el hecho de que hayamos conseguido una reducción en la aprobación de las gratificaciones y de las productividades de este mes para el personal funcionarial del Ayuntamiento de Medina del Campo. Queremos destacarlo, sobre todo, porque los números, al final, aquellos por los que tantas veces hemos sido preguntados, son los que cantan. En esta ocasión, la Junta de Gobierno, el total del importe que ha aprobado por esos conceptos de complemento de productividades al personal asciende a 11.000 euros. Partidas que cuando entró este equipo de Gobierno no bajaban nunca de los 28.000 o 30.000 euros, incluso eran superiores, a día de hoy se concretan en una suma de 11.000 euros, de los que sobre todo, y eso lo queremos hacer especial hincapié, en el concepto de productividades solamente alcanzan la suma de 3.000 euros cuando antes sobrepasaban los 17.000. Ahora hemos conseguido, a base del esfuerzo de todos, que esa partida se ajuste a lo que son exclusivamente las necesidades y las productividades realmente hagan reflejo de lo que es el concepto del complemento de productividad. Este era, en principio, el contenido del alcance de lo que había sido la Junta de Gobierno, pero no podemos dejar, insistía o decía yo anteriormente, de hacer un balance en cuanto a lo que ha sido la Feria Renacentista este fin de semana. Me acompañan por eso la alcaldesa y los responsables tanto de Cultura, Bienestar Social como de Juventud, porque el trabajo conjunto de las concejalías del Ayuntamiento son los que hacen y permiten que al final todo lo que parece que cuando se está poniendo en marcha pueda ser sencillo, se convierta en sencillo, porque es el trabajo de muchos meses, de mucho pensar y sobre todo de llevar y concretar y poner en marcha un cambio de formato de una feria que ya venía funcionando anteriormente con ese concepto de feria renacentista, que ha integrado todos los elementos que hacían falta para que esta fuera algo completamente distinto, siendo un punto de partida ya anteriormente diseñado. Lo que se ha conseguido con este cambio de formato, además de unir los esfuerzos de todas esas personas, asociaciones, agrupaciones, colectivos,
ciudadanos individuales que tenían el deseo de poner su grano de arena, como decía al principio de mi intervención, hemos conseguido no solamente aunarlo, sino además darle ese enfoque que hacía falta. Girando alrededor de dos elementos que en la historia reciente de Medina del Campo ya existían, como eran por un lado la Feria Renacentista y por otro la celebración de la quema de Medina del Campo, creemos que hemos conseguido darle ese punto de vista que todo el mundo esperaba. Esta modificación y este impulso dado por las concejalías, este impulso dado por el equipo de gobierno, lo único que puedo hacer después, y debo insistir en ello, es agradecer la participación ciudadana. Cuando los números se estudian y vemos que más de 1.500 personas han participado en cada uno de los eventos que se han desarrollado en la celebración de la feria, en los desfiles y en las marchas, cuando se estaba esperando una participación, no vamos a decir que inferior, pero sí que no sabíamos al final en cuánto se iba a concretar, no hace sino felicitarnos a todos o hacer que nos felicitemos todos por lo que no podemos definir, como decía yo antes, más que como un éxito. Estamos hablando además de hacer un análisis más allá de lo que ha sido lo estéticamente positivo, porque desde luego si la estética de la localidad ha sido algo completamente distinto durante estos días y puede haber sido lo que en un momento dado haya atraído a nuestros visitantes, también se ha aunado con una oferta por parte de todos nuestros comercios, hosteleros que se han implicado en ello, una oferta para el visitante y sobre todo, gracias también a quienes viniendo de fuera han participado instalando sus paradas, más de 160 paradas y puestos instalados a lo largo de todo el centro de Medina del Campo, ellos también han conseguido que podamos hablar ahora mismo de unas cifras que en los tiempos que corren y que siempre utilizaremos esa frase, no dejan de ser unos números más que significativos. Hablamos de un movimiento económico rondando los 300.000 euros y sobre todo hablamos también de que la media de beneficios, por lo que nos comentan los titulares de cada una de las paradas, de cada uno de los puestos que se han instalado, rondaría aproximadamente los 600 euros. Esto, lógicamente, no hace sino felicitarnos. También escuchamos por boca de los representantes de la hostelería, de los titulares de establecimientos hosteleros, la gran satisfacción que han tenido sobre cuál ha sido el resultado desde el punto de vista económico para ellos y desde el punto de vista económico para Medina del Campo, que al fin y al cabo todo se tiene que aunar. No podemos sino por eso felicitarnos de la forma en la que lo hacemos. Y felicitarnos más aún cuando precisamente toda esta unión de esfuerzos de las concejalías, de los miembros del ayuntamiento, del personal adscrito, de las asociaciones, de las agrupaciones y todos quienes se han implicado con ello, se ha hecho con un presupuesto más bajo en el año 2012 que el del año 2011. El hecho de haber asumido la gestión directa por parte del ayuntamiento de la feria, que antes se hacía a través de una concesión privada a una empresa privada que era la que gestionaba toda la instalación de las paradas y su coordinación. El hecho, decía, de que lo haga el ayuntamiento y lo haga con un presupuesto más bajo que en 2011, todavía es más destacable, entendemos, y tiene que ser sabido. En el año 2011, la partida presupuestaria para la Feria Renacentista ascendió a la suma de 22.000 euros. En el año 2012, la suma ha ascendido a 19.500 euros. Eso evidencia que en el día de hoy es posible todavía hacer algo que consideramos que no se puede calificar más que como una muestra de la generosidad por parte de los ciudadanos en cuanto a su aportación, porque lógicamente cada cual ha hecho su esfuerzo, no solamente personal, sino económico, para hacerse sus trajes y poderse ataviar en la forma en la que se esperaba, sino que además podemos contar en un futuro, porque esperemos que las cosas siempre vayan a mejor, podremos contar en un futuro con una feria todavía mejor en el momento en el que la situación económica lo permita. No podemos sino dejar ya de diciéndolo, porque creo que es la frase, que se puede hacer algo divertido sin gastar mucho y que además este acto previo a las fiestas, a las ferias y fiestas de San Antolín, este acto que, a pesar de ser un acto independiente, no deja de ser un acto de prefiestas, ante la cercanía de San Antolín, nos hace augurar unas buenas fiestas para Medina del Campo. Como bien ha manifestado mi compañero Germán, no estaba previsto que yo compareciera hoy en esta rueda de prensa, precisamente porque se trataba de una rueda de prensa que pretendía dar cuenta de lo tratado en la Junta de Gobierno.
pero después de todo lo que ha sucedido, como él ya ha comentado este fin de semana, pues he querido comparecer ante todos vosotros para expresar el agradecimiento al pueblo de Medina. Y yo hoy todavía me siento profundamente emocionada, feliz y orgullosa de ser la alcaldesa de Medina. Hay algo que me ha demostrado este fin de semana este evento de la Feria Renacentista, y es que cuando a los vecinos, cuando al pueblo se le pide participación dejándole iniciativa, cuando se le pide que colabore pero aceptando y asumiendo sus sugerencias y sin dirigirle por lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir, el pueblo responde, y responde de tal manera que nos hemos encontrado con un evento que ha superado todas las previsiones, y que si se ha hecho emotivo y que ha sido un éxito, ha sido precisamente por esa participación del pueblo. La gente, los vecinos de Medina, durante 3 días ha olvidado la situación de crisis en la que estamos inmersos, ha olvidado cualquier tipo de, podríamos decir, que podrían haber pensado el no colaborar porque así se ayuda a unos, se desayuda a otros, ha olvidado todo ese tipo de cuestiones y ha decidido que Medina del Campo se merecía toda la colaboración. Vuelvo a repetir, creo que ello ha tenido lugar fundamentalmente porque se pidió la colaboración del pueblo de Medina sin exigirles nada a cambio que no fuera asumir y aceptar sus sugerencias. Por eso yo hoy, como alcaldesa, les digo a todos los vecinos, asociaciones, a todos los que han venido de fuera, muchas gracias. Quiero decir que se hará un acto, digamos, protocolario de agradecimiento a todos aquellos que han participado, pero sí que quería hoy, dentro de la cercanía que ha supuesto la feria, agradecérselo profundamente. Desde luego no puedo por menos de reconocer la participación de 3 concejalías que durante meses han trabajado en coordinación y colaboración con todas las asociaciones para que esto haya funcionado, como la de Presidencia, Cultura, Ferias, y con la ayuda y colaboración de la de Bienestar Social. Tengo que hacer una mención porque a lo largo de todo este fin de semana se nos ha trasladado continuamente el papel del aposentador mayor de Ignacio Foces, que nos hizo un pregón, un discurso cargado de actualidad, ironía y de esperanza. Curiosamente, hasta el pregonero, pero no por el pregonero y su persona, sino hasta el discurso que hizo el pregonero se hizo atractivo para la gente. Normalmente, bueno, pues uno termina diciendo, bueno, pues que acabe el pregón y que empiece la juerga, y en este caso también agradecer al pregonero el que nos hiciera un pregón, vuelvo a repetir, lleno de actualidad, ironía, y que nos hizo que todos le escucháramos con muchísima atención, y que además trasladarle todas las felicitaciones que nos han dado este fin de semana. Y dejo para el final, porque verdaderamente a mí me parece encomiable la labor de los técnicos de desarrollo local y de todos los técnicos de este ayuntamiento. Hoy, según entraba, me encuentro con el técnico de desarrollo local, y tengo que decirlo, me encuentro con David Muriel, que iba cojo. Digo, ¿estás cansado, David? Dice, me duelen tanto los pies, pero bueno, tengo que acabar, que me quedan 2 días. Por eso tengo que agradecerle profundamente todo el esfuerzo que ha hecho para que esto funcione. Juan Carlos ayer estaba sentado dando credenciales en una mesa, y la cara que tenía el hombre me decía, es que estoy muy cansado, se me nota mucho. Pues sí, Juan Carlos, se te nota mucho. Pero te agradezco tanto el que, estando tan cansado y habiendo trabajado tanto, estés aquí todavía con alegría, repartiendo esas patatas a la gente, con toda la cara de alegría que tenía, a pesar de ser ya las 11 de la noche y estar, vuelvo a repetir, tan cansado, que he querido dejarlos para el final porque creo que es el reconocimiento mayor para mí, desde luego, sin ninguna duda, la de los técnicos, que rompan ese mito de que la gente no tiene ganas de trabajar, de que aquí todo se hace a reglamento y porque se está obligado. No, no es verdad, no ha sido así, y en Medina este fin de semana se ha demostrado que el pueblo colabora,
que los técnicos han dejado la piel en esto, que el ayuntamiento se siente orgulloso de representar a los vecinos. Muchísimas gracias a todos.